Bien, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos todavía esperando que las personas se unan a la sesión. Bien, bueno, vamos a dar inicio mientras se siguen uniendo unos últimos invitados, unos últimos inscritos. Estamos aquí en el curso El niño en las Américas, proteger la salud y promover la resiliencia, auspiciado por la Organización Meteorológica Mundial, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, la Organización Panamericana de la Salud, la, el Instituto Interamericano para la investigación del cambio global y el Consorcio Global de Educación en Clima y Salud. El día de hoy eh, vamos a ver el tema de temperaturas extremas y yo estaré moderando como asesora estratégica del IAI. Por favor, escojan el idioma de interpretación que prefieran. En el menú de Zoom. Please select the interpretation Les pido language. que seleccionen el idioma de interpretación que prefieran escuchar en el menú de Zoom. Bien. Como pueden ver, esta es la segunda sesión del curso. La próxima sesión será el próximo martes 17 de octubre. Estamos el día de hoy, como mencioné en la sesión de temperaturas extremas, vemos que todavía se están uniendo participantes. Bien. Les recordamos cómo funcionan las sesiones de este curso. Tenemos hoy una sesión de 90 minutos. Al final de la cual tendremos una sección de Preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que anoten sus preguntas y respuestas en la sección de Q y A. Preguntas y respuestas en inglés. Vamos a grabar esta sesión. La sesión está siendo grabada y compartiremos el enlace en las próximas 24 horas en los diferentes plataformas como LinkedIn. Está en el chat ya el enlace del grupo LinkedIn de este curso, donde pueden también tener acceso a los materiales. Incluiremos también estos materiales en los sitios web del IAI y del Consorcio Global. Siguen llegando los participantes. Bien. El día de hoy pueden ver algunas de las recomendaciones que fueron redactadas por la OPS. Les recomendamos que vean el enlace que ya van a compartir en el chat. Este enlace también estará compartido en nuestro grupo de LinkedIn. Por favor, únanse a nuestro grupo de LinkedIn para que tengan acceso a todos los materiales continuamente. Si todavía no está actualizada toda la información, lo haremos en las próximas 24 horas. Les pedimos que tengan un poco de paciencia. Para quienes hablan eh, inglés, el día de hoy estaremos manteniendo la sesión mayoritariamente en español. Les pedimos que revisen las diapositivas en inglés que acaba de compartir Heli en el chat. Por favor, para que puedan seguir con mayor facilidad la sesión de hoy. Bien, vamos a empezar con eh, Francisco Chesini, quien es eh, del Ministerio de Salud de Argentina. Él es licenciado en Salud Ambiental por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es especialista en ingeniería sanitaria por la Universidad de Buenos Aires y está estudiando una maestría en salud pública en la misma universidad. Actualmente es referente técnico del Programa Nacional de Reducción de Riesgos para la Salud Asociados al Cambio Climático de la Coordinación de Salud Ambiental, dependiente del Ministerio de Salud de Argentina, es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, CIPSA, y del Laboratorio Interdisciplinario de Clima y Salud. Luego eh, presentaré a Tania Vargas, quienes también nos acompaña el día de hoy para la presentación de un estudio de caso. Muchas gracias y adelante, Francisco. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias um, al Consorcio Global por el Clima y la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Meteorológica Mundial y a la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de, de Riesgos de Desastres por invitarme a participar de este, de este curso muy interesante y muy pertinente en los, en los tiempos que, que estamos atravesando y que empezamos a, a transitar en, en relación con el niño. Como bien les dijo Irene, eh, en la sesión de hoy vamos a abordar el niño en relación con las temperaturas extremas, y eh, los temas que, que he preparado eh, para recorrer en este, en este vínculo entre el niño, las temperaturas extremas y la salud para la región de las Américas son los siguientes. Vamos a empezar viendo el enfoque de riesgos para la salud con el cual vamos a abordar toda esta clase. Luego, la, las relaciones entre el niño y las temperaturas en Sudamérica las olas de calor y el cambio climático y cómo éstas interaccionan con el niño, la vulnerabilidad frente a las olas de calor, los efectos del calor en la salud y a partir de ello, acciones de salud pública como el desarrollo de alertas tempranas, medidas preventivas, preparación de hospitales y vigilancia sanitaria. Por favor, eh, vayan dejando las preguntas en el chat y luego de mi presentación y de la de eh, Tania vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Les decía que eh, mi intención era iniciar esta clase viendo un enfoque de riesgos para la salud, eh, pensando en cómo el clima en, en sus diferentes escalas influye en, en la salud, tanto desde la variabilidad natural, como es el caso del de fenómeno del niño o el, el niño oscilación del sur, y cómo el cambio climático generado por el hombre también ambos eh, de manera sinérgica generan cambios en la distribución de fenómenos meteorológicos y climáticos en términos de amenazas para la salud. Y a su vez hay otros dos factores que eh, inciden en, en el riesgo, que son la vulnerabilidad, como la capacidad de los individuos y de sus comunidades para afrontar estas amenazas y la exposición en términos de cómo esas personas se encuentran expuestas a estos fenómenos meteorológicos. De la intersección de estos de estas tres campos, de la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición, surge el riesgo para la salud como la probabilidad de ocurrencia de un daño, ¿sí? pero que siempre es en términos probabilísticos. ¿Qué, eh, ¿Qué podemos hacer? para reducir esos riesgos. El riesgo nunca lo podremos eliminar, pero lo podemos reducir a partir de dos enfoques. Por un lado, la gestión del riesgo de desastres y por otro lado, la adaptación al cambio climático. Dicho esto como, como marco conceptual de, desde el cual vamos a abordar la clase en el día de hoy, empecemos por ver muy sucintamente eh, cómo, cómo es el comportamiento del niño oscilación del sur como un fenómeno que ocurre de eh, modificaciones del binomio atmósfera-océano en el Pacífico tropical y cómo los cambios en las condiciones de ese Pacífico eh, ecuatorial eh, en temperaturas, eh, ya sean en temperaturas elevadas, el aumento de la temperatura en el océano en, en el Pacífico ecuatorial, que es lo que llamamos niño. Y el descenso de las temperaturas que llamamos niña son partes de, de un ciclo que eh, tiene una frecuencia que varía entre dos y siete años. En el gráfico que ven ustedes a la derecha arriba, pueden ver cómo han ido variando desde 1980 las fases entre niño y niña con distintas intensidades. Venimos de, de transitar tres años del, de la niña y estamos iniciando un periodo niño. Esto eh, trae aparejados cambios en, en el clima a, a nivel global, pero particularmente... de precipitaciones en nuestra región eh, y, tan, y, y no tanto o, o en menor medida le, en las anomalías de temperaturas. Lo que vemos en, en pantalla es las anomalías de temperaturas expresadas en aumento eh, de la temperatura o disminución de la temperatura en relación con la media histórica para cuatro eh, trienio, eh, perdón, eh, Periodos de tres meses para, para um, nuestra región. Tenemos el primer mapa es diciembre, enero, febrero, el segundo marzo, abril, mayo, el tercero junio, julio, agosto y el cuarto se, eh, septiembre, octubre, noviembre, que serían las cuatro estaciones que tenemos para el hemisferio sur marcadas de yendo del verano a la primavera. Lo que podemos observar es que... La, la temperatura de la, en, en superficie del aire se correlaciona con incrementos en la, en la temperatura con el niño, particularmente en, en lo que es por encima de, de los 20 grados sur, o sea, todo lo que es la franja eh, intertropical de, de nuestra región, particularmente ahí podemos ver desde el norte de Chile hasta... Colombia y Venezuela, incluso algunos países de, de Centroamérica, van a tener incrementos en la. Se, se espera que tengan incrementos en las temperaturas, que, que haya temperaturas por encima de los normales, tanto para el verano como para el otoño. Son las la dos. Eh, los dos periodos. Perdón, digo verano y otoño, pensando en, en la lógica de, de, de Argentina, eh, sería. Diciembre, enero, febrero y marzo, abril, mayo. Y eh, particularmente en lo que es el, el sur de Sudamérica, o sea, Argentina, Uruguay, sur de Brasil y Paraguay, se espera que haya anomalías por debajo de, eh, con temperaturas por debajo de lo normal. ¿sí? O sea que en términos de, de anomalías térmicas, quizás durante el verano no se espere que se incremente las temperaturas más allá, o sea que el niño esté traccionando incrementos de la temperatura para el, el sur de Sudamérica, sí algo en el norte de Chile y noroeste de Argentina. Y, eh, y esto también se puede llegar a mantener durante el, el otoño, pero ya en el otoño se, se observan algunas anomalías para, eh, para el sur de Sudamérica particularmente centro, eh, centro y norte de Argentina, todo Uruguay, sur de Brasil y norte de Paraguay. O sea que la, las, los países con mayor riesgo de incremento de temperaturas para esta temporada próxima son los países que se encuentran por encima de los 20 grados sur de latitud. Pero una cosa que tenemos que llamar la atención el fenómeno del niño, oscilación del sur, solo explica como máximo dos tercios de la varianza interanual de las temperaturas. O sea que eh, esto no va a estar explicando todos los cambios y puede haber cambios que sean explicados por otros fenómenos de variación natural o incluso por la tendencia presentada por el cambio climático. Y esto es lo que podemos ver en pantalla. Fíjense que eh, desde 1940 a, a, a este último septiembre, aquí vemos la serie de... De todos los septiembre, desde 1940, y como hasta el, hasta el 2000, los eh, meses de septiembre estuvieron por de, eh, con anomalías por debajo de la, de la media histórica, y a partir del año 2000 han ido mostrando una fe, frecuencia creciente, y particularmente este último septiembre tuvo casi un grado por encima del, del histórico de los septiembre a nivel global, esto siempre a nivel global. Y esto se tradujo en aumento de las temperaturas en todo el, el norte de Sudamérica, en el sur de América del Norte y en parte de, de Centroamérica. Y eso, por ejemplo, lo, lo pudimos ver en una ola de calor importante que se presentó en, en Brasil recientemente. ¿Qué pasa en relación con las temperaturas extremas y en este caso para el sur de Sudamérica? Eh, lo que podemos ver en, en, este, en estos mapas, también ordenados de arriba hacia abajo, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre, es que tanto para el invierno como la, eh, la primavera, y acá hablando en términos de, del cono sur, o sea, junio, julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre, se observa... Un aumento en la frecuencia de eh, noches cálidas, o sea, las temperaturas mínimas por encima del percentil 90 tienen, presentan un aumento significativo para el centro y norte de Argentina, para Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, sur de, de, de Bolivia y norte de, de Chile, particularmente tanto en en junio, julio y agosto como septiembre, octubre y noviembre, mientras que las temperaturas máximas por encima del percentil 90, lo que se denominan días cálidos, se espera que aumenten particularmente en el noroeste de Argentina, en el norte de Chile y eh, en, en algunos casos puede ser en, en el sur de, de Brasil y en Uruguay. Entonces, el niño se asocia con las noches cálidas, eh, tanto en el invierno como en la primavera, en el centro y norte de Argentina, a través de teleconexiones, y esto eh, lo han estudiado desde 1979 a 2005 en esta publicación de, eh, de Collazo y Colaboradores. ¿Qué nos, nos, eh, nos propone la Organización Meteorológica Mundial eh, perdón, la Organización Mundial de la Salud, ¿Qué serían los riesgos claves para la salud? En relación con el niño para esta temporada que estamos empezando, en relación con el estrés por calor eh, y la contaminación del aire, se espera una, una alta probabilidad con consecuencias para la salud pública moderadas y con un nivel de riesgo alto. Eh, y esto se fundamenta en que el estrés térmico es la principal causa de muerte relacionada con el clima, que puede exacerbar las enfermedades no transmisibles y que la contaminación atmosférica es el resultado de múltiples mecanismos en los cuales los incendios forestales pueden aumentar el riesgo e incluso la, el aumento de las temperaturas puede explicar la presencia de algunos contaminantes secundarios como el ozono. Eso en términos de el niño en relación con las temperaturas extremas. Pero el, como les decía, el niño solo no va a explicar sol, eh, todo el comportamiento de las temperaturas extremas en, en, en esta próxima temporada que estamos esperando sino que las olas de calor están asociadas también con el cambio climático. ¿De qué modo? Primero, definir qué entendemos por olas de calor, que eh, lo entendemos como un periodo inusualmente caluroso, que puede ser seco o húmedo, que eh, dura eh, de dos a, dos a tres días o más, que eh, suele tener una, un comienzo y una terminación abrupta, y que puede tener... Impactos negativos tanto para los seres humanos para los ecosistemas. El panel intergubernamental de cambio climático nos informa que desde la década del 50, a nivel global, las olas de calor se han hecho más frecuentes e intensas. Y en todas las regiones del planeta, los eventos de calor extremo han provocado mortalidad y morbilidad humana. Entonces, eh, esto puede hacer que el fenómeno del niño con el cambio climático, generen sinergias y que este, esta próxima temporada que está por empezar, se incrementen los riesgos para la salud asociados a las olas de calor. Eh, eso en términos de la amenaza, volviendo a ese primer gráfico que veíamos al iniciar la clase. Pero decíamos que el riesgo para la salud está determinado también no solo por eh, la intensidad de la amenaza, sino por factores de vulnerabilidad individuales y comunitarios. Dentro de los individuales tenemos eh, características como la edad, el consumo de medicamentos, el estado físico, el estado de salud y algunos factores eh, como el tipo de vivienda, la aclimatación. Y también tenemos otros factores comunitarios que van a incidir en la vulnerabilidad, como eh, los ingresos, el diseño de la ciudad en la cual vivimos, la preparación del sistema de salud para afrontar estos eventos, eh, el trabajo en ambientes expuestos, la contaminación del aire, entre otros. En base a, a esto, es que eh, hemos definido grupos vulnerables frente a olas de calor, en los cuales tenemos los dos extremos de, de la vida, tanto las personas mayores a 65 años como los lactantes y menores de 5 años, las personas con enfermedades crónicas, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, renales y mentales, tales como el Alzheimer y el Parkinson, la hipertensión arterial y la obesidad mórbida, las personas electrodependientes, aquellas que se encuentran bajo tratamiento con diuréticos, anticolinérgicos y otros psicofármacos, las personas mayores que a su vez viven solas o aquellas que viven en la calle y en condiciones sociales y económicas desfavorables, las personas con discapacidad, las personas laboralmente expuestas a, a, en ambientes externos y las personas que realizan actividades con generación alto a generación de calor metabólico como deportistas de alto rendimiento. Veamos algunos factores individuales que aumentan la vulnerabilidad para las Américas. Fíjense que eh, según los, los indicadores eh, disponibles en, en la página de de la OPS, en, en, en la región de las Américas, el 14% de la población eh, tiene 65 años o más, y esto se traduce en 130 millones de habitantes para toda nuestra región. La población de, de menores de 5 años, que incluye a los lactantes, eh, representa el 6,6%, y esto se traduce en 69 millones de niños y niñas, en la región de las Américas. Y si pensamos en, la, en las personas mayores, eh, perdón, en, en los adultos, tenemos factores de riesgo relacionados con enfermedades no transmisibles como eh, la glucosa elevada, con eh, un porcentaje de 8,4% a nivel regional, pero con un rango eh, entre países que va del 5,5 al 14,5, la prevalencia de sobrepeso y de obesidad es del de 62,6%, o sea, 6 de cada 10 personas en las Américas presentan sobrepeso u obesidad, y este, este rango va del 46% al 78%, 68%, perdón, y la presión arterial elevada en adultos es del 17,8%, con un rango del aproximadamente 13% al 27%. Y cada uno de estos factores de riesgo puede ser que estén presentes. Eh, de, en forma eh, sinérgica en un, en un mismo individuo. Puede ser que haya personas que presenten glucosa elevada, obesidad y presión arterial elevada. Entonces, eh, y a su vez que tengan eh, 65 años o más. Entonces, las vulnerabilidades se van sumando. Otro fenómeno muy particular que tiene nuestra región y que... Eh, que suma a la complejidad para abordar el calor extremo en relación con, con la salud en, en las Américas, es el fenómeno de urbanización. La región de las Américas es la región en vías de desarrollo ma, con mayor urbanización a nivel global, donde eh, dos tercios de la población vive en ciudades que van de 20.000 habitantes a, a, los grandes, eh, a las grandes áreas metropolitanas que cuentan decenas de, de millones de habitantes. Y esta tendencia, fíjense, ha sido eh, exponencial, eh, con un crecimiento eh, continuo desde 1950 hasta los últimos datos disponibles de 2020, mientras que la población rural se ha mantenido constante. ¿Y por qué destaco el fenómeno de la urbanización? Porque la ola de calor puede ocurrir y eh, montarse sobre otro fenómeno que tienen las ciudades, que es el fenómeno de isla de calor urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que las ciudades, por su conformación, tienen mayor presencia de cemento, mayor eh, impermeabilidad de los suelos, con, eh, con materiales que tienen una alta inercia térmica, y esto genera que durante el día las ciudades acumulen calor y lo liberen durante la noche y que se observe una diferencia, un delta T, una diferencia de temperatura entre las ciudades y la temperatura del área rural circundante. A pocos kilómetros de la ciudad, si nos alejamos y nos vamos al campo, observaremos que tenemos temperaturas más apacibles fundamentalmente donde, durante el verano. Y esto lo podemos ver para tres ciudades de Argentina, las tres ciudades más pobladas, que son Buenos Aires, Rosario y Córdoba, donde en verano... Por ejemplo, veamos para la ciudad de Buenos Aires, el, durante el día la, te, la diferencia de temperatura entre la ciudad y, y, el, y el, la zona rural circundante es de 1,2 grados, pero durante la noche esta diferencia llega a ser de 2 grados entre eh, el centro de la ciudad de Buenos Aires y eh, las zonas rurales circundantes. Para Rosario se observa algo similar, con incrementos en... Eh, se duplica el, la, la, la diferencia de temperatura entre el día y la noche, tanto en Rosario, en Rosario como en Córdoba, pero con eh, de, eh, diferencias de temperaturas menores que en la Ciudad de Buenos Aires, porque estamos hablando de ciudades eh, de menor, menores dimensiones. Eh, y cómo ese calor, ese calor principalmente urbano, pero ya vamos a ver que también en ámbitos rurales puede tener implicancias en la salud, eh, afecta nuestra, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, el ser humano, como, como animal homeotermo que busca eh, mantener un, una relación, un, una temperatura interna estable, está intercambiando calor continuamente con, con el ambiente a partir de de procesos físicos como eh, la liberación de calor por radiación, por conducción, por convección y por evaporación fundamentalmente de sudor. Pero en, en esos procesos influyen otros factores que tienen que ver con factores eh, del comportamiento, como el deterioro físico y cognitivo, las enfermedades psiquiátricas o los lactantes que tienen menor capacidad de... de de regulación, el aumento eh, de la ganancia de calor, ya sea por eh, el calor metabólico, por la práctica de ejercicios, la actividad al aire libre o los medicamentos, factores que influyen en el gasto cardíaco, eh, fundamentalmente la presencia de enfermedades cardiovasculares, pero también algunos medicamentos pueden influir en esto, factores que reducen el volumen plasmático, como la presencia de diarreas, enfermedades renales. Y nuevamente el consumo de medicamentos y otros factores que afectan la sudoración, como la deshidratación, el envejecimiento, la diabetes, la fibrosis quística y eh, el consumo de, algún, de algunos medicamentos también. ¿Qué ha ocurrido en nuestra región en relación con las olas de calor en, los, eh, en el último tiempo? Veamos para Sudamérica, que es la última información que tenemos disponible. La, la más fresca, esto proviene de, de un informe de, de Lancet Countdown para Sudamérica. Eh, se observa que eh, las muertes relacionadas con el calor en Sudamérica se han incrementado en 160% en, en relación con el periodo 2017-2021. Además, el año 2020 fue uno de los tres años con más muertes relacionadas con el calor para todos los países. Y en siete de los doce países de Sudamérica se alcanzaron eh, récords históricos como para Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela, que han sido los más afectados. Y si ven los gráficos que se presentan a la derecha, la tendencia es creciente para todos los países. Eh, quizás... En, en Venezuela se observa un, hay un, una curva decreciente al final, o quizás en, en Uruguay la tendencia es más suave, pero en general el, el incremento en las muertes relacionadas con el calor es algo que estamos observando en la región, fundamentalmente traccionado por el aumento en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos. En Argentina hemos estudiado una ola de calor en particular que fue la del verano 2013-2014, donde eh, observamos, esta fue una ola de calor que afectó fundamentalmente al centro y norte del país eh, y que en diciembre alcanzó a 17 provincias con una duración promedio de 6,9 días, pero con un amplio margen de, de variabilidad. Y en siete de esas... Eh, 17 provincias se incrementó el riesgo de morir, traduciéndose en 1.046 defunciones en exceso. Luego en enero hubo otra ola de calor de menor duración que alcanzó a 16 provincias, pero en 6 de ellas se incrementó el riesgo de morir significativamente y se tradujo en 635 defunciones en exceso. Y finalmente en febrero ocurrió una ola de calor muy extensa que afectó a cuatro provincias del noreste de Argentina, limítrofes con el sur de Brasil y el norte y el sur de Paraguay. Y en tres de esas cuatro jurisdicciones incrementó la, la mortalidad significativamente en 196 defunciones en exceso. En ese estudio también pudimos eh, corroborar que el riesgo de morir se incrementaba con la edad, particularmente en los grupos de, de personas mayores, de, en el grupo de 69, 60 a 79 años y de 80 años y más. Y encontramos que algunas causas de función mostraban un riesgo de... de, 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 de es pedoso para pensarlo en relación con el, con el niño porque hasta, hasta ahora el niño se lo venía estudiando mucho en relación con, eh, con las enfermedades transmisibles con, eh, con algunos brotes de causados por vibrios, con algunos brotes de enfermedades vectoriales, pero como hemos visto en nuestra región, eh, la transición epidemiológica eh, ha ocurrido, ya las enfermedades no transmisibles tienen más peso que las transmisibles, y entonces no tenemos que dejar de prestar atención a, a esta otra parte del, de la foto, que es la de eh, los riesgos para la salud asociados con, el, con las temperaturas extremas en términos de, de no transmisibles. Algunos, algunos datos eh, de, de la bibliografía en, en relación con los riesgos para las enfermedades cerebrovasculares. Se ha reportado que la mortalidad por accidente cardiovascular aumenta 1,5% eh, por, por cada grado de incremento de la temperatura. En relación con las enfermedades cardiovasculares, eh, las olas de calor se han asociado con un aumento del 11,7% del riesgo de mortalidad cardiovascular. En relación con las enfermedades respiratorias, las olas de calor se asocian con la mortalidad respiratoria con un riesgo estimado de 1,18, o sea, un 18% de incremento en el riesgo. Y en relación con la diabetes, el riesgo de mortalidad durante olas de calor fue de 1,18% para la mortalidad y de 1,10 para la morbilidad. Eso en términos de, de mortalidad y de eh, la, las principales enfermedades no transmisibles, que son la, las cuatro de, de mayor relevancia en, en nuestra región, que explican el, el 80% de la mortalidad por enfermedades no transmisibles. Particularmente en Centroamérica y el Caribe se ha presentado desde, desde la década del 2000 una nueva enfermedad, una enfermedad emergente, que es la enfermedad renal crónica de origen no tradicional, que fue descrita por primera vez en, en el 2000 para Centroamérica. Se estima que eh, ha producido 20.000 eh, defunciones de trabajadores en los últimos 10 años. ¿Y por qué es no tradicional esta enfermedad renal crónica que, que, que ha emergido en Centroamérica? Porque se, se presenta en personas con nefropatía terminal, que no presenta factores de riesgo, o sea, no, no presentaban diabetes, ni hipertensión, ni obesidad. Se, se presenta, la mayoría de los casos se presentan en hombres jóvenes que tienen actividades eh, relacionadas con el agro pero no solamente en, en ese grupo de trabajadores, sino también se ha observado en otros trabajadores como eh, vendedores ambulantes, como eh, conductores de transporte público y recolectores de residuos, y eh, donde en principio, al, al tratarse de agricultores, se sospechaba de una exposición laboral a plaguicidas, a metales pesados o a calor extremo. Lo que se ha ido evidenciando en el último tiempo es que eh, el calor sería la principal causa. <laughs> ¿Cuáles son, en, en base a este panorama que hemos visto, cuáles son las acciones de salud pública que podemos hacer en relación con las olas de calor? En primer lugar, planificar nuestras acciones. Para eso tenemos que pensar en planes de acción frente a las olas de calor que tendrían que tener estas, estos componentes como mínimo, ¿sí? después se, se pueden eh, complejizar, pero pensar en, en primer lugar, en planificar en contraestación. Y digo en invierno porque, bueno, tengo este sesgo de, de hablar desde, desde el cono sur, ¿sí? donde tenemos las, las estaciones tan marcadas. Pero tenemos que adelantarnos, a planificar y a prepararnos mientras las temperaturas extremas todavía no han llegado. En segundo lugar, establecer un sistema de alertas tempranas en, en parcería, en, en colaboración con los servicios nacionales de meteorología. Hay una avidez de parte de los servicios de meteorología en desarrollar servicios climáticos para la salud. Y entonces, tenemos que, desde los ministerios de salud, acercarnos a los servicios meteorológicos para desarrollar estos sistemas en base a evidencia epidemiológica establecer flujogramas de comunicación, de qué se va a comunicar, a quiénes y cuándo, establecer recomendaciones de cuidados para la salud de la población en general y de los grupos vulnerables, preparar los sistemas de salud y los servicios sociales para dar respuesta a las olas de calor, incorporar a otros actores como el trabajo, porque ya hemos visto que el, el trabajo, el, los ambientes laborales pueden ser... Un, un ambiente donde se incrementa el riesgo, eh, educación, deporte, turismo, ya vamos a ver algunos ejemplos de esto. Vigilar la salud en términos de tiempo real, lo, lo más real que se pueda, ¿sí? quizás la, la menor escala sea la semana epidemiológica, pero eso nos va a estar dando información más oportuna que si lo que vigilamos es el incremento en la mortalidad una vez terminada la temporada. Y por último, tener eh, metodologías para evaluar el fenómeno una vez terminada la temporada de olas de calor en relación con, con los sistemas de alertas tempranas les presento el caso de argentina donde contamos con un sistema eh, de alerta temprana por, por calor temperaturas extremas particularmente para calor pero también para frío que se emite con cuatro niveles de alerta. Tenemos el nivel verde, que es sin efectos sobre la salud. El nivel amarillo, con efectos leve a moderado, donde puede ser peligroso para los grupos de riesgo, como eh, bebés y niños pequeños, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. El nivel naranja puede ser muy peligroso, especialmente para los grupos de riesgo. Y el nivel rojo es, el, es con efectos eh, alto a extremo en la salud y que puede afectar a todas las personas, incluso a las saludables. Este sistema de alerta fue desarrollado de manera conjunta entre el Ministerio de Salud de Argentina y el Servicio Meteorológico Nacional y fue eh, basado en diferentes estudios epidemiológicos generados desde, desde el campo de las ciencias de la atmósfera y de, 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 desde la salud pública. ¿Cuáles son los criterios de emisión de alertas que, que cuenta este sistema? Para las alertas amarillas, que es el primer nivel de alerta, se emiten en base fundamentalmente a pronósticos. O sea, si, si el pronóstico eh, de aquí a tres días me informa que hay eh, probabilidades de, de ola de calor, ya se, eh, se enciende el primer alerta. Y este se puede mantener si se ha observado un día de olas de calor. En el caso de Argentina es que la temperatura mix, mínima y la máxima superen un umbral establecido para cada estación meteorológica. O sea, que se haya observado esto y que haya pronóstico para los dos días siguientes de olas de calor o que ya se hayan observado dos días y haya pronóstico para el día siguiente o se hayan observado... Tres días de ola de calor, pero no haya pronóstico de continuidad. Para todo esto, mantenemos el nivel amarillo. Sin embargo, si hay pronóstico de tres días de ola se han, perdón, se han observado tres días de ola de calor y hay pronóstico de ola de calor a 24 horas, se eleva el nivel a naranja. O si se han observado cuatro días de ola de calor y hay pronósticos en el cual la temperatura mínima sea extrema, con. Eh, por encima del umbral del percentil 90 de la serie histórica. Y el nivel rojo se, se declara cuando se observan tres días de ola de calor extrema, o sea que las temperaturas máximas hayan superado el percentil 95 y que haya pronóstico de ola de calor a 24 horas, o que se observen cuatro días de ola de calor y haya pronóstico de ola de calor para el día siguiente donde la temperatura máxima sea muy extrema por encima del percentil 99 de la serie histórica. El, los, las alertas cesan cuando ya deja de haber pronóstico eh, y el fenómeno eh, se espera que eh, culmine abruptamente. En función de esto, hay que comunicar el riesgo para la salud. Acá les traigo algunos ejemplos de comunicaciones de Argentina. Eh, de placas para redes sociales, donde eh, se alerta que frente a las altas temperaturas, además de hidratarse, es importante comer liviano, elegir frutas y verduras, eh, y algunas otras placas como eh, permanecer en lugares frescos y ventilados, la importancia del consumo de agua durante todo el día, y las placas que ven en azul debajo eh, son placas desarrolladas por el Ministerio de Salud de Costa Rica, que son re de recomendaciones de hidratación y la las traigo porque me pareció muy interesante que están presentadas en, distintos, eh, en distintas lenguas. Y esto es muy importante porque la comunicación del riesgo tiene que ser accesible a toda la población. ¿sí? Entonces, evidentemente, en Costa Rica hay una diversidad de, de lenguas que se hablan y es importante comunicarle a toda la población. Eh, de, de forma accesible. <laughs> Otras, otra de las acciones que hay que contemplar en términos de, de prevención son, es la prevención en la comunidad y aquí les traigo algún ejemplo de centros frescos, que es una estrategia que se ha aplicado mucho en Europa y también en Estados Unidos. Este es un ejemplo de, de California, donde fíjense que se publica el listado de centros frescos que son bibliotecas, eh, en centros eh, católicos, centros comunitarios. Piensen, piensen por ejemplo, en, la, en las, las iglesias de, de sus ciudades, las, las iglesias de los cascos históricos que es, fueron construidas con esos techos altos y esas paredes muy gruesas, que en general cuando entramos en verano son frescas porque tienen pocas ventanas. Eso podría ser un, un centro, eh, un centro fresco, un centro de, para recibir a aquella población eh, que pueda estar en, en riesgo durante las olas de calor. Y en, en esta comunicación de California se presenta los centros frescos que cuentan con estaciones de hidratación eh, y dónde se encuentran, en qué horario funcionan. Fácilmente esto se podría... Eh, hacer en, en articulación con distintos actores del, de las sociedades en el nivel local. Y aquí ven un ejemplo de un club donde hay gente descansando porque eh, las temperaturas extremas de la noche afectan el descanso y esto puede aumentar el riesgo para la salud. <coughs> Otro ejemplo de prevención es la prevención en los ambientes laborales donde es muy importante medir la carga térmica en los puestos de trabajo. Aquí ven un ejemplo de la medición de un, de un índice que es el WBGT, es un, un índice que se usa mucho en, en ambientes laborales, que es el, la temperatura de globo bulbo húmedo, que integra el, el calor con, con la humedad y, es, eh, y nos permite conocer... En la carga térmica a la cual están expuestos los trabajadores. En función de este gráfico que está hecho para una localidad de Nicaragua, pueden ver que como a partir de las 8 de la mañana el, este índice de temperatura de globo bulbo húmedo supera el, el umbral de 28 grados que no son 28 grados eh, de temperatura a seca sino es un, un índice integrado, y a partir de esto se considera que es un, un, trabajo, eh, un trabajo duro, por lo cual se deberían eh, descansar 15 minutos por cada hora de trabajo. Y esta, esto es lo que han traducido en, eh, en medidas de intervención. Esto es eh, intervenciones que se han hecho en... En Centroamérica, desde una iniciativa que se llama La Isla Network, donde, particularmente trabajando con, con comunidades que trabajan en, en la zafra de la caña de azúcar, han incorporado puestos de descanso, sombra e hidratación. Y no sé si se logran ver muy bien la, las recomendaciones, pero eh, para tres tipos de trabajadores, que son los cortadores de caña, los cortadores de semilla y los trabajadores del campo, se establece que, por ejemplo, para las 7 de la mañana tienen que descansar 10 minutos por cada hora pero ya eh, y 5 minutos en, en los trabajadores del campo. A las 10 de la mañana, el, el, el descanso ya es de 20 minutos por cada hora en los cortadores de caña y de 10 minutos en los trabajadores del campo. Y los trabajadores, los cortadores de caña, que son los que tienen mayor esfuerzo físico. Tienen una jornada laboral de solo seis horas, mientras que los trabajadores, de, los cortadores de, de semillas y los trabajadores de campo, pueden trabajar hasta ocho horas, pero fíjense, iniciando a las seis de la mañana la jornada hasta las 2 p.m., pero con descansos de entre 10 y 30 minutos. Fíjense, a las 12 del mediodía, los cortadores de, de semillas y los trabajadores de. De campo tienen que descansar 30 minutos y trabajar 30 minutos. Es la única forma de que eh, el estrés térmico no genere eh, efectos en la salud que se traducían fundamentalmente en la patología eh, crónica eh, del, del sistema renal. Perdón, Francisco, quería sí. recordarte que te quedan pocos minutos. Muchísimas gracias, Irene. Sí, va, ya vamos cerrando. Pensar también en la prevención en, en otros ambientes como en los eventos masivos. Y acá les traigo un ejemplo de, de un festival de rock que se hace en Argentina todos los, todos los veranos y cómo eh, invitaban a, a los asistentes a llevar botellas o cantimploras porque iban a contar con puestos de hidratación para que se puedan hidratar durante el evento y esto no se traduzca en efectos para la salud. Para ir cerrando, las últimas recomendaciones en términos de preparación es la de la preparación de los hospitales para afrontar las olas de calor, donde es necesario vigilar a los pacientes con algo alto riesgo para identificar los síntomas asociados al calor, adoptar los tratamientos eh, farmacológicos, posponer las intervenciones quirúrgicas no urgentes para tener mejor capacidad de, de recibir um, a las urgencias. Garantizar la disponibilidad de camas, fundamentalmente los servicios de urgencias y emergencias, aumentar el personal de atención médica, activar procedimientos que garanticen una asistencia sanitaria y social, por ejemplo, para quien tendría que tener un alta durante una ola de calor, pero quizás si lo enviamos a su casa, en su casa va a estar expuesto a mayor calor, entonces quizás se puede aplazar el alta para que no lo estemos exponiendo a mayor riesgo. Garantizar que los pacientes de alto riesgo se alojen en salas con aire acondicionado. Estas son las, las recomendaciones ideales. Después tendremos que ver en cada uno de nuestros hospitales de qué modo podemos acercarnos lo, lo más posible a estas recomendaciones. Aumentar la ingesta de líquidos de los pacientes, no solo de los que han tenido eh, afectación de su salud por calor. El aumento de frutas y verduras en la dieta ofrecían en los hospitales y mejorar la, eh, la ropa de cama y la ropa de los pacientes durante estos fenómenos. Y por último, tenemos la vigilancia sanitaria. Aquí les traigo el ejemplo de la vigilancia que estamos empezando a aplicar en Argentina, efectos en la salud aso asociados a temperaturas extremas, donde eh, hemos eh, desarrollado un una ficha epidemiológica para la vigilancia centinela en, en hospitales seleccionados, donde esta primera parte tiene la, la información típica de una ficha epidemiológica de identificación del establecimiento del caso y la información clínica en términos más generales. luego tenemos los signos y síntomas y otros antecedentes, y aquí aparecen distintas eh, patologías asociadas con el calor, como el golpe de calor, síncope por calor, calambre por calor agotamiento, fatiga, depresión del volumen, edema y otros tra trastornos del medio interno. Eh, y luego tenemos la presencia de otros factores de riesgo o comorbilidades como diabetes y otros trastornos endocrinos, trastornos mentales orgánicos, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, del sistema respiratorio, del sistema urinario, obesidad y otras enfermedades agudas y crónicas. Y en términos de caracterizar eh, la epidemiología, fundamentalmente de factores de riesgo, buscamos eh, relevar le, si la exposición fue laboral, si fue recreativa, si fue por una exposición a una fuente de calor o por actividad física intensa, si había además consumo de medicamentos que puedan afectar la termorregulación o el consumo de alcohol u otras sustancias. Y en el caso de que sea una exposición laboral, conocer cuál es la ocupación de ese trabajador. Finalmente, aquí se marca si fue un caso de exposición a calor extremo o a frío extremo, porque es una única ficha que vamos a utilizar para los dos eventos. Eso es todo por mi parte. Espero que haya sido de utilidad y quedo atento a las preguntas a continuación de, de Tania. Muchísimas gracias, Francisco. Te agradecemos mucho por tu intervención. Eh, estamos recogiendo muchas preguntas. Uh -huh. Espero que algunas de ellas se puedan contestar. También siéntete libre, Francisco, por favor, de contestar en el QA, en el QA, eh, si quieres contestar algo por escrito, mientras vamos seleccionando. Gracias. Bien, ahora eh, seguimos con Tania Vargas. Ella es especialista en investigación climatológica de la Subdirección de Predicción Climatológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Ella es bachiller en meteorología e ingeniera meteoróloga por la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima, Perú. Tiene una maestría en geografía por la Appalachian State University en Carolina del Norte de Estados Unidos. Y ha trabajado también en la Mesa Internacional de Meteorología de NOAA. Tiene nueve años de experiencia trabajando en, en el CENAMI en Perú y se desenvuelve principalmente como pronosticadora. Además, ha formado parte del equipo de Clima y Salud y es representante titular por parte del CENAMI de la Comisión Nacional encargada del estudio de fenómeno del niño. Ella va a presentar sobre un caso de estudio. Muchísimas gracias, Tania, adelante. Está silenciada Tania. Disculpe, estaba con el micro apagado. Bueno, muchas gracias Irene y gracias en general a la organización por considerar a nuestra institución Asenami Perú para formar parte de este evento. Voy a empezar compartiendo la pantalla para, para que se pueda ver la presentación. A ver. Ok, y está en modo presentación. Perfecto, gracias. Genial. Entonces, este es un estudio que realizamos eh, hace dos años sobre la definición de las olas de calor, pero buscábamos eh, identificar eh, con cuáles de estas definiciones, porque ya Francisco lo ha explicado bastante bien, hay varios índices que se usan para definir lo que es una ola de calor. Entonces, lo que buscábamos era identificar uno de esos índices que reflejaba precisamente esa influencia en la salud humana, para lo cual eh, tomamos dos ciudades principales de Perú, las cuales son PIB y Lima ambas son las ciudades más pobladas de la costa peruana y que concentran obviamente una gran densidad poblacional Entonces este estudio igual fue trabajado por varios especialistas eh, de hecho fue liderado por una colega Cristina que bueno ya no se encuentra con nosotros en esta institución pero este ella fue quien lideró este este estudio también estuvo Uy Laura Carlos Sánchez y eh, en realidad vamos a pasar ahora al por qué? Si bien este Perú es un país tropical y creo que esa es una pregunta que o, o un tema que siempre sale, no. ¿Es necesario vigilar o realizar la vigilancia de las olas de calor en, en las zonas tropicales? Y la respuesta es sí. Y en Perú específicamente, nosotros este año con la presencia del, del llamado niño costero, hemos experimentado temperaturas bastante altas. No solamente este, ha sido en la costa norte frente a Pibre y Tumbes, donde se desarrolla este calentamiento asociado a lo que es niño costero, pero sino también se ha extendido a gran parte de la, de la costa peruana. Y también ha influenciado pues no solamente eh, a la salud poblacional, sino también en este caso ha influenciado o ha afectado, ha generado una afectación a otros sectores como por ejemplo la pesca, la agricultura, inclusive eh, a la generación de diseños forestales, aunque esto tal vez no necesariamente en la costa, sino también hacia la zona de la sierra y la selva. Entonces, eh, ¿cuáles son los efectos que estas olas de calor traen a la salud humana? No, esto también ya lo ha explicado Francisco bastante bien. Hay varios impactos, tanto directos como indirectos, pero si hablamos de lo que genera el niño, en Perú tenemos eh, un efecto bastante diferenciado de lo que es este fenómeno. Por una parte, vemos en este mapa, por ejemplo, que les estoy mostrando ahora, en coloración verde, las zonas que se verían afectadas con excesos de precipitación para el verano, igual verano del hemisferio sur, eh, estamos considerando enero, febrero, marzo en este caso. Y en las zonas en color amarillo, zonas donde habría deficiencia de precipitaciones. Entonces. Eh, al respecto, esos excesos de precipitación no solamente van a traer estas consecuencias directas como las inundaciones, deslizamientos, las avenidas, el, el crecimiento de las quebradas, sino también otras relacionadas en este caso eh, a, a la propagación de ciertas enfermedades, en este caso como la del dengue, que este año, por ejemplo, hacia los meses de abril, marzo, tuvo un pico bastante considerable, similar a lo registrado en 2017. Pero por el lado de las deficiencias, ya tenemos otras. Otros, eh, otros efectos, incluyendo en este caso algunas enfermedades este, respiratorias, también las causadas por el calor excesivo. Eh, también la propagación de estas de enfermedades vectoriales, como también el dengue, también se asocia a ello, y entre otras, ¿no? Pero cuando tenemos nosotros la presencia del, del niño o el desarrollo del niño, eh, son precipitaciones, pero también el efecto que ya lo mencioné eh, inicialmente es en el incremento de las temperaturas extremas. Entonces, el objetivo de este estudio era definir precisamente qué índice debemos usar nosotros para, usar ese, para hacer ese monitoreo ese pronóstico de las olas de calor, y en este caso fueron dos casos particulares, eh, Piura, que está ubicado, perdón, me faltó indicar, Piura está acá ubicado al norte del Perú, donde está el cursor, y Lima está a, hacia la zona centro de la costa, donde está la ciudad capital. Entonces, eh, ¿cuáles son las definiciones de ola de calor que que solemos este, tener eh, a la mano son periodos inusualmente calientes, pueden ser húmedos o, o secos, que tienen un inicio gradual, pueden durar de dos a tres días, eh, eh, en los que consecutivamente se sobrepasa tal vez cierto umbral. Ahora, hay varios umbrales o varias este, estadísticas que se usan precisamente para definir olas de calor. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero acá les menciono nuevamente las áreas de estudio. En el norte, Piura es una zona bastante cálida, es una zona usualmente seca en gran parte del año, a excepción del verano, donde suelen haber ciertas precipitaciones. También es una zona árida porque está influido dentro del desierto del Pacífico. Eh, básicamente, la coloración que ven ahí media este, rojiza, esa zona es prácticamente desértica. Ahora, Lima también se, se encuentra dentro de la franja desértica y pueden ver también que es una zona templada, de deficiencias y humedad prácticamente todo el año. Los que conocen Lima sabrán que no suele llover, salvo ciertas lloviznas, por ejemplo, en esta época del año y que tiene algunas características distintas a las de piura. Por ejemplo, tenemos acá mayor cobertura nubosa en la temporada de invierno, a diferencia de piura, que suele ser una zona un poco más soleada. Ahora, los datos que se utilizaron para este estudio fueron datos climáticos, y acá los estoy mostrando, utilizamos datos de estaciones meteorológicas, tanto automáticas como convencionales. Este estudio se realizó en el periodo cálido, que lo consideramos parte de de verano, inclusive un poquito más hacia el otoño, que sería de diciembre a abril, y los datos que utilizamos fueron de temperatura máxima, la temperatura del bulbo seco, bulbo húmedo y velocidad del viento. Y por parte de los datos de salud, tuvimos acceso, esto gracias a la Oficina eh, de Gestión de la Tecnología de Información del MinSA, el OGTI, que nos proporciona datos, en este caso, de mor mortalidad diaria del periodo 2003 al 2017, exceptuando eh, en este caso el año 2015. Y en cuanto a la metodología, fue todo un proceso iniciando con la sistematización de las olas de calor. ¿no? Luego, eh, después de hacer esta sistematización, o mejor dicho, este cálculo de índices eh, termales, por decirlo así, se aplicaron precisamente estos umbrales o percentiles para definir a partir de qué valor de la temperatura o dependiendo del índice que estábamos usando, vamos a considerar nosotros para definir una ola de calor. Luego se hizo esta asociación ya con las variables de salud y luego el análisis respectivo. Entonces, ahí, por ejemplo, les estoy mostrando algunas eh, gráficas, algunas imágenes que se, que se hicieron para verificar eh, los datos de las temperaturas, por ejemplo, extremas, viento en las estaciones automáticas, convencionales. Y ahí el último, esto se los voy a mostrar más adelante, ya fue parte de los resultados. Eh, se hizo un análisis de factor de riesgo precisamente para, para verificar si se mostraba esa asociación entre incremento de, eh, o presencia de estas olas de calor con una mortalidad general. En los criterios, ahí por ejemplo tenemos varios índices que se usaron como la temperatura máxima, la temperatura del aire a las 13 horas, el heat index a las 13 horas, la temperatura global del bulbo húmedo la temperatura aparente, ahí están las horas indicadas, y utilizamos los percentiles diarios, en este caso 90 y 95. Y en cuanto a la duración del evento, consideramos duración desde, puede ser un día, dos días y de tres días a más. Entonces tuvimos en total unas 30 combinaciones eh, posibles de estos índices para definir la ola de calor. Y eh, acá tenemos... Eh, también este, los índices, ya un poquito más detallado, por ejemplo, Francisco creo que ya lo mencionó, eh, que considera por ejemplo la temperatura global del bulbo húmedo, eh, temperatura también presión de agua, la temperatura aparente que también considera velocidad de viento, el heat index, que aparte de temperatura considera humedad. Y en cuanto a los grupos etarios, trabajamos eh, con el total de la población, pero también lo dividimos de menores de 5 años, entre 5 y 18, eh, 19 y 65 y mayores de 65 años. Entonces, en todos estos grupos y en todas esas combinaciones, nosotros empezamos a hacer las pruebas para ver este, cuáles serán eh, los resultados que obteníamos. Ahora, en cuanto a la generación de índices termales, acá les muestro una, unos pequeños gráficos. Acá están... Eh, algo chiquitos, este, cada uno de los índices, por ejemplo, temperatura máxima, el heat index, la temperatura aparente, etc. Entonces, acá, por ejemplo, se está considerando solamente el percentil 90 un día, acá el 95, y hay obviamente una diferencia, ¿no? Mientras más alto sea nuestro umbral, tenemos una reducción de eventos. Si considerábamos dos días, teníamos esa cantidad de eventos, y con tres días a más, una reducción un poquito más, este, más marcada de cada uno de esos eventos de ola de calor. Eh, otro de los resultados que tuvimos fue la sistematización propiamente dicha. Este es un ejemplo eh, para una estación de San Miguel que está en piura. Entonces, ahí lo que podemos ver fue eh, eh, cuántos eventos en promedio se presentan eh, para cada mes. En este caso, eh, dependiendo también de los umbrales, cuánto era su duración promedio de cada uno de estos eventos. Y en realidad estábamos viendo cierta similitud en cada uno, aplicando tal vez, cada uno de estos umbrales, un poco más restringidos sí, y a los umbrales del de percentil 95, pero en general veíamos eh, variaciones bastante similares. Ahora, cuando ya se calculó el riesgo relativo por mortalidad en piura, ahí sí tuvimos este, algunas diferencias. Y eh, en cuanto, por ejemplo, a uno de los índices que nos salió este significativo, este fue el, utilizando el percentil 95, considerando dos días de ola de calor y utilizando en este caso la variable de temperatura máxima. Acá lo pueden ver. Eh, para la estación de Sullana también nos salió con esa misma variable, temperatura máxima, pero en este caso considerando ya no una duración de dos días, sino una duración de tres días. Y cuando ya se aplicó este, ya lo, lo, en este caso los test de significancia, acá vemos reducidos, mejor dicho, lo que hemos visto en, en ese grafiquito. Entonces, acá es el caso, por ejemplo, para Lima Este, ya con el factor de riesgo superior a 1, superior a eh, los índices eh, importantes, o mejor dicho, los que mostraban esa, esa conexión entre incremento de horas de calor e incremento de mortalidad, fueron los de temperatura máxima, justo se los mencioné en la diapositiva anterior, utilizando un percentil 95 y una duración, en este caso, para Piura, estación de San Miguel, de dos días y para Sullana, eh, de tres días. Similar se hizo para, para Lima Metropolitana, ahí está, y en Lima Metropolitana tuvimos... Eh, un índice más, en este caso, eh, ya no tuvimos dos significativos, sino tres. En este caso fue el Heat Index, la temperatura máxima y la temperatura global del bulbo húmedo, los que salieron significativos para nuestro estudio. Y ahora, ¿cuánto es el efecto de esta ola de calor? No, eh, no necesariamente se va a sentir eh, cuando haya tal vez iniciado o en su duración. Entonces, precisamente se, se realizaron estos gráficos para ver eh, cuántos días después podríamos tener todavía este efecto en la mortalidad y en realidad en estos dos casos que nosotros estudiamos solamente encontramos eh, que tenían un efecto bastante cortito simplemente eh, podría decirse desde el inicio hasta la hasta el final no prácticamente en el periodo de la ola de calor porque era de uno a dos días y dos días acuérdense que era casi lo máximo para Piura que encontramos y para Lima también encontramos alrededor de uno uno punto cinco. Y finalmente se realizó la sistematización ya de las olas de calor, ya este con los índices que nosotros habíamos definido. Acuérdense, eso lo hicimos para los meses solamente del periodo cálido de diciembre a abril. Y este es el resultado, ¿no? Para Piura, eh, con eh, el índice de temperatura máxima, igual para Sullana. Y en el caso de Lima tuvimos tres índices. Ahora, en cuanto a las conclusiones, ya para ir este eh, terminando esta pequeña parte. Considerando, en este caso, y me olvidé de indicar al inicio, nosotros consideramos mortalidad general. No hicimos una distinción porque en el momento también de revisar los datos, no teníamos una sistematización en los datos que analizamos de salud eh, que indique eh, tal vez mortalidad asociadora de calor, golpe térmico, no. Eso, ese análisis ya de verificar qué eh, enfermedades estaban asociadas dentro de esas. De los fallecimientos en estos periodos de olas de calor eh, fueron más que todo enfermedades cardíacas. Fue la, fue la principal enfermedad cardíaca, y enfermedad renal. Pero ahora, eh, volviendo a las conclusiones para Piura, eh, encontramos que la, la definición de olas de calor sería de dos días consecutivos en los que la temperatura máxima del aire supera el percentil eh, 95 diario. Y estos son olas de calor específicamente para la salud. Luego, para Sullana fue el mismo, el mismo índice de temperatura máxima, que, lo, que por tres días consecutivos supere también su umbral o su percentil 95 diario. Y para Lima Metropolitana encontramos eh, el percentil también 95 de la temperatura máxima, en este caso para los distritos de Lima Este, los que están más alejados del mar. Y en cuanto al riesgo relativo o al incremento de la mortalidad, eh, esos valores que, que les mostré que eran prácticamente dos puntitos nada más. Eh, eh, estaban alrededor de 1.20. Entonces, eh, las olas de calor en este caso, tanto para Piura y Lima Metropolitana, han estado bastante cercanos y contribuían al incremento de la mortalidad general en un 20% durante estos eventos. ¿no? Y la duración sería hasta dos días posterior a iniciar el evento, en el caso de Piura, y hasta un día posterior al evento, en este caso, para Lima Metropolitana. Para los distritos donde fue significativo esto es en Lima Este. Ahora, y usando las definiciones elegidas eh, ya en la sistematización final para el periodo cálido, encontramos que los eventos podrían ser este, en promedio de uno a dos eventos, mejor dicho, de, de ola de calor, con una duración entre dos a cinco días para Piura y para Lima serían de uno a tres eventos que se presentan en ese periodo cálido con una duración de uno a cuatro días. ¿Pero qué ha pasado? Y acá esto va a ser un, pequeña, un pequeño review de lo que hemos estado viviendo eh, en este año 2023. Eh, a, nosotros aquí en Perú, dentro del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, usamos la definición del, del llamado Niño coste que es el incremento de las temperaturas en la llamada región de monitoreo Niño 1 más 2, que es una zona que abarca frente al norte de Perú-Ecuador, eh, solo a esa zona, y llam llamemos el Pacífico Oriental. Eh, cuando estas temperaturas en esas zonas se incrementan, afectan directamente a la temperatura del aire. Y este calentamiento o este evento, se iniciar hacia finales de febrero, eh, ha perdurado y todavía perdura hasta ahora y está influenciando el incremento de las temperaturas del aire. Hemos estado presentando un verano más cálido, un otoño, un invierno inclusive más cálido. Solo ahora, tal vez, este inicio de la primavera, hemos notado un pequeño, eh, una pequeña disminución de estas temperaturas más cálidas de lo normal. Entonces, este es uno de los monitoreos que se realizan dentro de tsunami y este está específicamente marcado para la costa norte, acá centro y costa sur. Eh, lo que hemos estado este, observando, fíjense, acá han sido días en los que han superado su umbral de percentil 90, 90, este es 90, 95 y extremadamente cálido es percentil 99. Y de hecho se han estado también rompiendo bastante, bastantes récords que nunca habíamos, este, mejor dicho, desde el inicio de la serie histórica de varias estaciones de monitoreo que se cuenta. Entonces, este niño costero nos ha influenciado con un incremento de temperaturas bastante generalizado, como pueden ver a lo largo de la costa. Todavía estamos presentando la ocurrencia de uno que otro día eh, que supere estos percentiles eh, de condiciones cálidas, pero está un poquito ya disminuyendo en los últimos días. Ahora, les mencioné que hemos registrado bastante récords y de hecho, este, acá tengo una pequeña tablita eh, donde los podemos ver precisamente qué, eh, cuántos este, grados tal vez sobre lo normal hemos estado presentando. Por ejemplo, ese es un caso para la temperatura máxima, solamente para mencionarles. Por ejemplo, en mayo nosotros ya deberíamos estar con una, eh, con una tendencia a disminuir las temperaturas este, altas. Pero, por ejemplo, hacia Lima estuvimos presentando valores de... Eh, hasta 31.5 grados máxima cuando lo normal para esa época es de 24.6. Y así hemos estado registrando este récords diarios y de hecho también récords mensuales porque en julio y agosto de este año fueron los más cálidos, no solamente no solo en la costa, sino más bien a nivel nacional y esto considerando los récords que tenemos desde 1964 aproximadamente. Eso era para las temperaturas máximas, también, por supuesto, ha habido para las temperaturas mínimas. Hemos estado, como pueden ver, mes a mes registrando nuevos récords de temperaturas extremas en gran parte de la costa. Y bueno, antes de despedirme, eh, agradecer nuevamente por la oportunidad y igual que Francisco, quedo, quedo atenta a las preguntas que puedan surgir del público. Gracias. Muchas gracias, Tania. Tenemos muchísimas preguntas. Algunas se han contestado en el chat, en la sección de QA. Gracias, Francisco, por tu ayuda con eso. Eh, vamos a hacer una pregunta primero para Francisco. ¿Ustedes saben cómo se puede discriminar la causa de muertes por calor? En, eh, hay una pregunta sobre cómo se pudo haber hecho esto eh, durante la pandemia de COVID para discriminar estas muertes de las muertes por COVID. Adelante. Bueno, qué, qué preguntita, sí. Eh, <laughs> interesante porque es, muchas veces es difícil encontrar el, el principal factor desencadenante de una defunción, ¿sí? Eh, Leí ahí alguna pregunta en... en en la, en, la en la sección de preguntas y respuestas, donde decía que bueno, simplificar a que el, las diarreas se incrementaban por la temperatura era algo reduccionista porque había determinantes sociales. Claramente, eso estamos todos de acuerdo: que hay múltiples factores que inciden en la ocurrencia de una enfermedad o de la muerte. Eh, lo que buscan los modelos que, que venimos desarrollando es poder controlar esos factores para poder. Controlando distintos factores eh, causales, establecer si hay uno de esos factores que incrementa el riesgo. ¿sí? Pero los modelos siempre son una simplificación de la realidad. Eh, en relación con la, las defunciones por calor, en nuestros países, seguramente en, en todos los países de la región, las defunciones se codifican según la décima eh, edición de la Codificación Internacional de las Enfermedades, la CIE10. Existe un código que es el X30, que es eh, de eh, mortalidad por exposición a calor extremo. En nuestro caso nos pasó que cuando quisimos estudiar ese verano en particular de 2013-2014 y buscamos ese código, había muy pocas defunciones codificadas por eso. Había, no sé, ocho en un verano. Entonces lo que hicimos fue analizar la mortalidad general. Pero eh, después, bueno, ahí tendría una pregunta para hacerle a Tania, pero no, no me quiero ir por la tangente. Eh, cuando hablo de mortalidad general, analizamos solo las causas naturales y excluimos todas las causas externas, porque si no estaríamos metiendo los accidentes de tránsito y otro, otros factores que podrían eh, estar generando confusión. Y dentro de las causas naturales, analizamos el incremento en el riesgo. En, entre dos periodos, en un periodo con presencia de ola de calor y un periodo de referencia en ausencia de calor, y vimos cuánto se incrementaba el riesgo y si ese incremento era significativo. Y lo hicimos para la mortalidad por causas naturales, por grupos de edad y para algunas causas de función, como las cardiovasculares, las eh, respiratorias, renales y diabetes. En las cuales ya había suficiente evidencia epidemiológica y plausibilidad biológica del vínculo entre calor y mortalidad por esa patología. Muchísimas gracias, Francisco. Eh, qué interesante. Y otra pregunta metodológica que también eh, tienen presta para Tania. Eh, ustedes básicamente. ¿Cómo miden los datos de temperatura? Porque hay una pregunta: si las mediciones se alteran, si hay lugares cerrados o abiertos. Ok, sí. En cuanto a la medición de los datos, eh, bueno, ya está estipulado por la Organización Meteorológica Mundial. Eh, en cuanto a las estaciones convencionales, por ejemplo, se miden dentro de la llamada caseta meteorológica, que es este, una construcción como una casita de madera. Que no es totalmente cerrada, sino tiene aberturas para que, la para que el aire también pueda circular. Eh, de esa forma se miden las estaciones convencionales. Hay un observador que va a realizar la medición a ciertas horas determinadas del día y lo va registrando. En el caso de las estaciones automáticas, bueno, como su propio nombre lo indica, es un sensor que de forma automatizada va a este, registrar la temperatura y el pico más alto lo reporta. Perfecto, gracias. Eh, hay una pregunta sobre la salud mental, ¿no? Cada vez hay mucho más interés y preocupación sobre la salud mental. Eh, un participante pregunta, ¿en Canadá hubo personas que estuvieron eh, impactadas desproporcionalmente en condiciones psiquiátricas? ¿Tú has visto estos, estas tendencias? Eh, una pregunta muy interesante incluso el, el último informe del IPCC hace énfasis en la necesidad de analizar la salud mental en relación con el cambio climático y cuando veíamos la, la información desagregada por regiones eh, en, en, el informe del, de, en el último informe del año pasado se veía que para la región de las Américas no había información suficiente de el vínculo entre salud mental y cambio climático para las Américas, pero porque no está suficientemente estudiado, no porque no exista eh, ese riesgo. Ahí me parece que el principal desafío es cómo eh, se produce la información. En general, nuestros sistemas de, de información en salud están muy orientados a, a las patologías infecciosas, sobre todo lo, lo que es de vigilancia epidemiológica. Y si no, en la mortalidad, pero muchas veces eh, los, la, los problemas de salud mental no se traducen directamente en defunciones. ¿sí? Entonces, las estadísticas vitales no estarían relevando esa información, los eventos de notificación obligatoria tampoco. Tenemos que pensar en otras estrategias para poder relevar esto, que quizás tampoco sea la, sean métodos cuantitativos los que nos permitan indagar esto, sino quizás... Tenemos que echar mano um, a metodologías de las ciencias sociales para explorarlo o quizás eh, abordar algún de, desde lo que en nuestro país se llaman los egresos hospitalarios, las estadísticas de, de consultas en establecimientos de salud, ver si para los servicios eh, de, de hospitales, eh, servicios de salud mental u hospitales monovalentes de salud mental. Se, se genera alguna modificación en las consultas. Pero bueno, ahí hay todo una, eh, un, un campo por explorar que aún no, no ha sido tan vastamente estudiado como la mortalidad o, eh, o las consultas a, a los sistemas de emergencias, pero con efectos agudos del calor. Gracias, Francisco. Qué interesante. Tania, tú mostraste un, eh, unas, unos cuadros complicadísimos que para los meteorólogos son fáciles de entender, para los especialistas de salud no tanto. ¿Cómo se puede mostrar, ustedes ya identificaron factores de riesgos en diferentes lugares de Perú que los expertos en salud puedan acceder? Eh, actualmente solo tenemos este estudio que fue enfocado en Piura y Lima, pero se está trabajando ya para hacer la sistematización de, las, de los eventos de olas de calor, eh, ya no solamente a lo largo de la costa, sino también incluyendo las regiones de los Andes y también de la Amazonía. Pero por ahora solamente tenemos este, estos factores de riesgos calculados para, para Piura y Lima. Uh -huh. ¿Y en ese caso hay una diferencia entre la costa y los Andes? Sí, y básicamente el efecto eh, podría ser eh, en, precisamente en el efecto de las olas de calor. En la costa nosotros tenemos una zona bastante árida, entonces los incrementos de temperatura, eh, por ejemplo, son... Tienen, tienden a ser lo que también he escuchado, estas olas de calor húmeda, bastante cargadas de humedad. En cambio, en la sierra, el contenido de humedad es bastante bajo, y de hecho, cuando hay estos eventos de altas temperaturas, más bien se asocian a condiciones bastante secas, que ya por ese par, en ese sentido, el impacto ahí es diferente, porque ya no tenemos. Eh, o mejor dicho, se asocian a la generación de incendios forestales. Entonces ahí ya viene otra, otra, mejor dicho, otro factor desencadenante, porque ya no solamente tendríamos este efecto incremento de temperatura, sino también por contaminación, por quema de este material orgánico que puede expandirse si las condiciones, por ejemplo, de viento son propicias y generar estos impactos, ¿ya? Entonces ya, te, ya estaríamos hablando de, estos, de otros impactos, tal vez indirectos, no, tan, eh, no asociados directamente a este golpe térmico, sino más bien a otras enfermedades respiratorias. Ahora, en la selva también es algo similar a lo de la, de la costa, porque también es una zona bastante cargada de humedad. Entonces, ahí también tenemos tal vez algunos efectos un poquito más parecidos a la zona costera, pero en la sierra sí es una condición bastante diferente, este, bastante diferente lo que presentamos. Gracias. Francisco, tú hablaste, eh, tú dijiste que usas la perspectiva de, del cono sur porque tienen las estaciones muy marcadas, pero hay una inquietud sobre si ya hay cambios en los patrones estacionales, del clima, eh, tenemos una nueva categoría, digamos que tenemos nuevas estaciones tal vez. No, no me animaría a, a aseverar <laughs> eso porque tampoco vengo del, del campo de las ciencias de la atmósfera, quizás Tania podría mm. abordar esto. Entiendo que en, en, estos, eh, en este escenario de clima cambiante, eh, puede ser que las estaciones empiecen a, a desdibujarse un poco, o por lo menos eso lo venimos viendo en términos de, no sé, de distribución de, de patógenos y demás, donde antes quizás eran claramente estacionales, no sé, las diarreas estivales. Di, hablo para, para Argentina, que es lo, lo que conozco. Teníamos muy marcadas diarreas estivales, bronquiolitis. O, o, o neumonías en invierno y, y se, eso se empieza a desdibujar la estacionalidad. No sabría decir si eso, eh, eso mismo se traduce en términos climáticos. Uh -huh. Claro. Puedo contar ahí, este? bueno, en términos de las estaciones, básicamente las estaciones son definidas por el, bueno, el movimiento ¿no? de nuestro planeta alrededor del Sol. Entonces, hay fechas que son fijas, pero en cuanto a los cambios, sí, de los patrones, este, o de, lo, de los sistemas, de las circulaciones que nos hacen ver tal vez que no se acabe el verano, que el verano se extiende, sí, estamos notando un cambio. Creo que este año, al menos para nosotros, para Perú, tal vez para. Este, los amigos de Ecuador también ha sido bastante claro porque no hemos o hemos estado presentando temperaturas bastante altas y decían, uy, ya se, seguimos en verano o el verano se ha expandido porque precisamente hemos tenido la influencia de este evento, el niño. Ha habido otros años hacia el 82-83, 97-98, donde también se tuvieron estos eventos, el niño, donde también hubo un cambio marcado, por ejemplo, en la zona costera en cuanto a las temperaturas. No, no hubo este, un, un invierno porque las temperaturas fueron este, altas prácticamente durante, durante todo el año y es algo que también se está reflejando en este. Bueno, me gustan lo, las dos acotaciones y la de Francisco, ¿no? Tal vez estamos hablando de nuevas estaciones epidemiológicas y no estaciones necesariamente de clima. Otra pregunta para Francisco, ¿crees que esta idea de los centros frescos... ¿Podría ayudar en, al, para enfrentar las, las olas de calor extremo y también eh, abordar ciertos determinantes sociales de la salud? Sí, eh, son experiencias que se vienen haciendo sobre todo en países centrales. Habría que ver cómo adecuarlos a nuestra realidad. Eh, pero bueno, los centros comerciales suelen ser lugares que están muy bien acondicionados en términos eh, de, de temperatura. Esto que les decía, quizás las iglesias en los centros, pienso, en, eh, eh, que, que suelen ser muy frescas durante el verano, eh, algunos centros comunitarios, pensarlo también en la, en la escala micro, a, a escala espacial, pensando, no sé, en, en las personas adultas mayores que viven solas, que donde el riesgo se incrementa porque si necesitan algo, quizás no tienen a quién recurrir. Entonces, pensar en cómo desde eh, las áreas programáticas de, de un centro de atención primaria, de un, de un hospital, se puede identificar, no sé, un, un centro cultural, una biblioteca, un centro de jubilados donde armar alguna actividad, donde se puedan esparcir, estar frescos, a, a garantizar la hidratación. Eso creo que, que podría ser interesante. Y eh, lo ato a esto con, con una pregunta que, que leí también por ahí, que decía, bueno, están planteando como muchas respuestas de coyuntura a nivel de, de qué hacer ahora inmediato y no tendríamos que pensar en, en cómo se deben adaptar las ciudades. Y claramente, yo esto, esta presentación la, la preparé pensando en este ENOS que está iniciando y que esperamos que para marzo, abril del año que viene eh, le vamos a, lo vamos a estar despidiendo. ¿sí? Entonces, en términos de del niño tenemos que pensar en una respuesta rápida, inminente. En términos de cambio climático, pensar en centros frescos es la punta del iceberg. Tenemos que pensar en cómo las ciudades tienen que eh, generar menos calor, eh, eh, aminorar ese fenómeno de isla de calor urbano con más espacios verdes, con techos verdes, con menor transporte urbano, menor desplazamiento de las personas, sino pensar en ciudades más... Eh, más a la a, de escala hum, humana, ¿sí? no tanto mega ciudades. Ese es un gran desafío, pero bueno, que, que excede mucho al sistema de salud. Por eso quizás mis, mis recomendaciones est estaban como más cerquita de lo que podemos hacer desde el sistema de salud. Pero sin perder de vista esto otro. Muchísimas gracias, Francisco. Así es, eh, hemos llegado al fin de la sesión. Queremos agradecer muchísimo a nuestros panelistas. Me siento muy privilegiada de haberles escuchado el día de hoy y estoy segura que nuestros participantes también, por eso hacen tantas preguntas que lamentablemente no podemos contestar en su totalidad durante la sesión en vivo. Les recordamos que la próxima sesión, el próximo martes, es sobre la calidad y la seguridad eh, hídrica. Eh, queremos agradecer también a nuestras intérpretes que nos han ayudado el día de hoy. Gracias a todos los socios organizadores de este curso y de la sesión de hoy. Y gracias a los participantes y las participantes. Un saludo.